atrás es una cosa de locos. Ahora le vamos a ir mostrando un poco lo que está esto. Está muy bueno. Quiero agradecer mucho a Sebastián por todo lo que ha hecho. Bueno, miren, acá estamos en el evento este de Drift. Ya estamos día lunes. La verdad es que está muy bueno. Está Martín Gallego y un montón de otros corredores de Drift. Y bueno, por ahí anda Sebastián, que gracias a él estamos acá. También está ahí ese de cabeza que está con el BM rojo. Ahí está, ahí de espalda. Gracias a él. Gracias a él, estamos acá también. Así que muchas gracias por la oportunidad que nos están dando. Y bueno, esperemos estar en el próximo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mirá, yo soy Sergio Cabeza, de la provincia de Mendoza. Hace 3 años que corro drift. Hace muchos años que estoy en la categoría de varios fierro, picada y demás. Antes no corríamos drift, se llamaba CD Rap y demás, y siempre divirtiéndonos. En un momento compartimos algunas experiencias con el drift. Empezamos a comprar los vehículos, a modificarlos y empezamos a correr. Yo en este momento tengo la posibilidad y el grato placer de poder correr con mi hijo. Él tiene una Génesis, se llama Nicolás Cabeza. La Génesis es V6, la tiene preparada para drift. Este es mi auto, es un BMW 328i. En este momento está aspirado. Ahora viene un Hubrider motor con turbo, lo vamos a llevar a 450 caballos más o menos. Bueno, tiene todo un kit de ángulo especial fabricado por nosotros, suspensión y la alineación y todo lo que es el seteo en general del auto lo realizamos nosotros personalmente. Bueno, mirá, yo competí por primera vez acá en Mendoza. Después competí en Berta, después competí en Estados Unidos, en Las Vegas, en el 2019. Este año fui a correr en el Orlando Car Center también. Y ahora, dentro de un mes, estoy compitiendo por primera vez en la Liga Americana. En California tengo 2 autos, 2E46 también, con Big Duck Club. Ese patito que ven ahí es un fabricante de piezas y body kit para autos especiales para drift. Con ellos estamos armando un team en Estados Unidos, en California, y la idea es correr toda la Liga Americana el año que viene. Esperemos poder lograrlo. Bueno, nosotros no tenemos en este momento pensado cambiar el auto, sí hacerle algunas mejoras de motor, más potencia y demás. En la Argentina recién el deporte se está desarrollando, entonces tener un auto muy competitivo tampoco sirve en este momento porque estás fuera de categoría, estarías por muy arriba de los demás. Entonces está bueno tener un fan car, que le dicen en Estados Unidos, que es un auto divertido con el cual puedes compartir, aprender, enseñar y poder hacer tándem y tener muchos momentos divertidos con la gente y compartir pista. Porque si no, llega un punto que avanzás muy rápido, quemás demasiado, tampoco está bueno porque no hay autos que puedan estar al mismo nivel. Entonces estamos unificando una categoría intermedia, desarrollando para generar la categoría drift, y la idea es que el año que viene sea competitiva. Hace 2 años atrás habían 40 autos, el año pasado eran 60, ahora hay más de 100 autos en el país. Entonces, bueno, todo eso genera mucho. Nosotros en Mendoza tenemos la posibilidad, a través del Santo, hacer Santo Domingo, que le llamamos nosotros, cada 15 días hacemos drift en Mendoza. Y bueno, eso nos genera una unión más grande en el grupo de drift de Mendoza y mucha más práctica. Y bueno, se nota cuando venimos a estos eventos. Bueno. Eso es lo que nos apasiona, eso es lo que despierta adrenalina, el sonido, el quemar, el humo, toda esa sensación de control en el descontrol, es lo que apasiona en este deporte. Poder llegar al límite y poder tener el control de ese descontrol es lo que más genera adrenalina. Es estar siempre al momento de poder rolarse, chocar o de ir en contacto con otro vehículo. Yo soy SB Cabeza en Instagram. Y ahí subimos todos los videitos de las carreras que hemos hecho en Estados Unidos, todo lo que vamos haciendo.
tuve la suerte también de poder participar y competir y compartir una noche especial en el César Palace con la gente de Hyperdrive, con todos, así que realmente todo eso está ahí en el Instagram, lo pueden ver y espero que les guste nuestro material. Buenas, estamos acá en Berta haciendo drift con este auto. Este es el auto de mi papá, un BMW 328 con inyección mejorada, mariposa mejorada y chispa mejorada. Anda en 230 y algo caballos. No puedo mostrar mi auto. Mi auto es una Hyundai Genesis V6 3.8 litros con 350 caballos de fuerza. Que esa no la puedo mostrar por temas económicos. Hacemos drift hace 3 años con mi papá. Compartimos esta diversión. Y nada, vinimos a pasarlo muy lindo hoy en Córdoba. Ayer fue un día hermoso, vinieron autos exóticos, estuvo Pablo Londra y estuvo lleno de gente. Y la verdad que amo este deporte y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo. Aparezco en mis redes sociales como Nicolás_Cabeza. Subo de vez en cuando videos de mi auto o haciendo drift o de la vida personal también. We'll be right back.